Yo crecí en Sinaloa. Ahí nos íbamos para allá y regresábamos allí. Y ahí crecí cuando yo crecí. La primera vez que me acuerdo es cuando me metí a trabajar. Y ahí andaba yo cortando tomate con ellos. Y después el checador me sacó y me midió cuando me medía, cuánto de estatura y todo eso. Y me dijeron pues cuánto pesaba, me pesaron así. Y después de ahí, no sé, tuve suerte porque el checador me dio una ficha. Y ahí era cuando yo y me metí a trabajar. El primer trabajo que hice en el campo fue matar muchomos. Matar muchomos. Muchomos son las hormiguitas que se comen las hojas de uva. Entonces uno te dan un botecito con veneno pues, para matar hormigas. Entonces íbamos, recorríamos todos los surcos, subíamos y bajábamos, y cuando encontramos una hormiga teníamos que seguirlo. Seguir hasta encontrar su casa, el hoyo de ellos, y echarle veneno. Y así nos íbamos. Y era caminar y caminar y caminar. También en el campo, pues allá hay muchas suciedades. A veces sí, traen el agua en el campo, a veces no, a veces trae aguas sucias. Cuando pegan mucho en el sol también, a veces mucha gente se desmayan, pero ellos ni hacen caso, pues. Cuando la gente ya está en esa situación de que se están desmayando, los cuadrilleros o el campo no toma importancia, no tienen medicina para la gente, no tienen precaución, no cuidan la salud de las personas. Deberían de darnos de perdida suero, de perdida agua, pero no dan nada de eso, no dan ni pastilla, ni suero, ni nada. Ahí nomás la gente ahí quedan, ahí nada más se desmayan y ya no regresan. Y con el seguro ni hablar porque no responden por nadie. No nos paga bien tampoco. Nos quitan todavía otros 20 pesos. Nos quitan todavía 20 pesos, dicen que es de seguro, y luego llega uno allá a responderlo y luego dicen que aquí no está registrado el seguro. Y luego te quitan todavía los 20 pesos del seguro. Si no vamos a venir, ¿qué cosa vamos a comer? No tiene nada. ¿Dónde vamos a tener dinero? No vamos a venir. Quizá cuerma, quizá huele energía, huele todo, parte y con fuerza vamos a venir porque no tiene dinero. Porque no tenemos dinero ahí, después toda gente busca un trabajo, de trabajar para ganar un peso, a comprar lo que necesita. Dinero lo que queda, guardamos. Y dinero lo que estamos gastando, gastamos. Así es. Estas personas, pues desde la perspectiva de salud, ellos están como arrancando desde casi desde el nacimiento en un contexto de pobreza. Y esto va condicionando que el niño o la niña apenas deje de ser amamantado porque ya viene el hermanito, pierde toda posibilidad de una alimentación de calidad y empieza a mermarse su desarrollo, su crecimiento. Pues aquí tiene, si se enferma uno, un niño, tiene que ir uno a correr por allá a Hermosillo, porque no hay doctor, no hay medicina, no hay nadie. Y si se asolean, pues nomás vienen los del centro de salud de Pesquera y ya. Pero no, uno tiene que correr con ellos hasta allá, hasta Hermosillo. No, pues no hay aquí y ya. No hay escuela aquí. Pues los que vienen traen sus niños porque no los pueden dejar por allá. Solo se los traen y ya. Aquí no estudian. Hay niños que sí estudian, pero para ir en su tierra. Y aquí pues vienen a perder no más del tiempo. Sí, sí estudié. Fui en primaria, pero con los CONAFE que dan los jornaleros. Porque mi pueblo es algo extraño allá, porque como nosotros somos jornalero, andamos
de aquí para allá, pues como aquí estamos aquí 4 meses y vamos a mi pueblo 7 meses, así andamos todos los años. Entonces, lo que estuvo, bueno, aún sigue mal en mi pueblo es que los maestros que están en mi pueblo no aceptan los niños migrantes. Estamos cortando tomate rojo y chile serrano. Casi, casi no hay dinero para comer, pero es salino. A ver quién tiene su trabajo para comer. 100 pesos. Con bote a 3 pesos. Ahí donde vivimos nosotros tenemos que pagar a la escuela para estudiar. Son 300 pesos cada niño para que estudie. A estudiar. Esto es lo que yo quería conservar. Ahora ya no hay nada de eso. Tenemos que pagar la escuela para estudiar. Los hombres, como en este campo donde estamos, los hombres casi, la mayoría siempre los molesta a las mujeres. Pero nosotros, como mis papás y mi mamá, nos enseñaron cómo defendernos. Y nosotros cuando nos molestan, nosotros le decimos que no nos moleste. Cuando algunos me molestan, luego los golpeo. Como el año pasado, golpeé 2 porque me empezaron a decir cosas. Un señor me quería abrazar, por eso lo golpeé. Me siento orgullosa para defenderme a mí misma. Pero hay algunos que no saben defenderse y se dejan. El año pasado duré 1 mes, no podía caminar y había bastante tomate, no podía hacer. Nomás llegaba de 250, no podía de 300 porque me dolía el pie, porque me lo quebraron. ¿Por qué te lo quebraron? Porque me rendía más, por eso. Una vez llegué de 380, casi pensaba y llegar 400 votos, pero no pude, me faltaron 20. Y el señor llegó 300 nada más, le gané con 80 votos. Por eso me pateó. Bueno, en cuanto a las condiciones laborales, lo primero que te impacta es llegar al campo y ver nada más las espaldas de las personas agachadas, ¿no? Entonces es un motivo de consulta y mucho en mujeres son los dolores musculares. Dolor en la parte de la alta de la espalda, los brazos. Y yo creo que esto a las mujeres pues aún más les repercute, ¿no? Porque además de estar en esa posición, cargan muchas cosas, cargan a los niños, ¿no? Había señoras que traían acá el niño y luego se están agachando. Y obviamente todo esto es un esfuerzo extra para el cual no está diseñado el esqueleto, ¿no? Y las niñas ves muchísimo cargando a los hermanitos. O sea, son mamás como de 5 años cargando a bebés de 1 año y medio, ¿no? Entonces, obviamente su constitución no está adaptada para cargar ese peso. Pues aquí no hay cama, por eso estamos aquí. Me quedo porque mi hija está muy chiquitita, por eso no puedo trabajar. Porque como que mi esposa está trabajando ahorita, hasta que se acaba el trabajo, nos vamos a ir allá, a nuestro pueblo.
Y lo que llama mucho la atención en este contexto es ver a las mujeres embarazadas trabajando exactamente igual que los hombres, ¿no? Y están ellas, bueno, el embarazo es un sobreesfuerzo para el cuerpo, ¿no? El corazón trabaja muchísimo más, mueve mucho más volumen de sangre que empieza a circular, y eso súmale el esfuerzo físico de tantas horas trabajando, ¿no? Sí, estoy trabajando. ¿Con qué va a meter el niño? Tengo muchos niños, pues. Tengo muchos niños. Chile, tomate, cualquiera. Pero sale poco, no sale mucho. Sí, me duele. ¿Dónde te duele? Todo, todo arriba. Y compartir. Nunca he ido al doctor, pues. Que no hay trabajo también allá. Es un petate, pero no sale nada petate también. Entonces ahí el riesgo es muy grande, porque el problema de la muerte materna por problemas de embarazo y atenciones en el parto es un problema muy grave a nivel nacional, y existe un compromiso de México con las organizaciones mundiales de salud, la OMS y todo este tipo de instituciones, de abatir el índice de mortalidad materna. Es uno de los temas más críticos. En cualquier hospital, una muerte materna, es decir, una mujer que muere por complicaciones del embarazo o del parto, o en el puerperio, es un foco rojo y se arma un problemón.